Mes de marzo inolvidable para el Deportivo Cali, sobre todo para Lucas Pucineri, su técnico. De 12 puntos, uno solo logró el equipo verde y blanco. No hay juego, no se ve colectividad. La gente se enamoró del Deportivo Cali en el primer tiempo frente al cuadro Atlético Nacional. Pero después va Alianza Petrolera y vemos el Deportivo Cali que hemos observado durante todo lo que va de la liga. Se complica su clasificación, tiene dos juegos más. No se ve manejo, no se ven alternativas. Miren el banco y muy poco para agarrar. Al que le dan la oportunidad no aparece, no la aprovecha. Si el Deportivo Cali no saca algo importante frente al Cúcuta, después viene el Junior, después está el Clásico, pues la verdad se va a complicar el panorama y el divorcio entre Lucas Pucineri y los hinchas va a crecer. Además aquí en este divorcio cada vez sale mal parada la junta directiva del equipo verde y blanco. Hasta aquí los deportes por ahora, porque nos vemos más adelante en las plataformas digitales. Pero antes recuerde, no permitas que te digan que no eres capaz, sobre todo personas que son incapaces.